Esperamos a que empiece a sonar la música, nos movemos y hasta que no empiece a cantar, no empezamos a bajar rodillas. Ahí ya empezamos bajando las rodillas dentro, dentro y sentadilla. Dentro, dentro, ahí, un squash. Lo hacemos muy grande, bajando mucho para intensificar el trabajo de piernas y glúteos. Paso toco, grande, hazlo intenso, da la zancada grande. Así trabajas también más las piernas y aductor. Pequeños toques hacia la derecha, 4, toque atrás 2 y zancada atrás 4. Baja mucho para volver a trabajar mucho las piernas. 4 toquecitos, moviendo cadera, toque atrás y 4 zancadas otra vez. Ahora vamos a dar unos saltitos con squat y cerrando, abriendo y cerrando las zancadas, las tijeras, perdón, salto. Bueno, seguimos con paso toco y slide, 2 paso tocos y slide. Slide grande, arrastra la pierna. Inclínate hacia el lado. Grande. Desliza el pie por el suelo. Volvemos al principio. Paso toco. Grandes. Zancadas muy grandes. Bien, y los toquecitos a la derecha. Toque atrás. Y es hasta atrás. Toque atrás. Zancada atrás. 4 veces. Igual al otro lado, los toques atrás y zancada grande y bajando mucho atrás. Venga, ánimo que nos queda ya muy poquito. Este es un poquito más duro, hay que bajar bastante también. Se trabajan mucho las piernas en este. Y como va seguido de las tijeras, pues cansa más. Volvemos al paso, toco y slide. 2 pasos y slide. Paso, toco grande, da el paso muy lejos y vamos a los toques otra vez, toque atrás y zancada atrás, baja esa rodilla, grande, nos queda ya muy poco, ánimo, los toques al otro lado, toque atrás, las zancadas atrás que son 4, bajando mucho, fuerza, fuerza y las squats, abriendo y cerrando. Nos va quedando ya muy poco las tijeras. Vamos, fuerza, muy bien. Seguimos, paso toco, slide. Estamos terminando casi al final. Y terminamos. Muy bien, pues este es el trabajo de piernas que hemos hecho hoy con una música y con coreografía. Espero que te haya gustado. Si te gustó mi canal, suscríbete, comenta, comparte o haz clic para seguir algún nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene.